¿Qué tal, amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un episodio más de mi segunda aldea, que ya la tenemos medio abandonados. Y como ya leyeron en el episodio de hoy, nos toca hacer al Rey Bárbaro con solo, o en tan solo, un día. Pueden ver aquí el reloj, que son las 17 horas. Y bueno, en total a mí me tomó como, o sea, termino con el reloj en 24 horas, una cosa así. Este primer ataque que le estoy mostrando fue Epic Fail, en el sentido de que, bueno, yo ya lo había hecho antes de tener mi recolector de, o más bien mi almacén de elixir negro. Entonces, aunque sí van a decir, ay, pues claro, Peter, si te estás robando cerca de 3000 en tu primer ataque, ¿cómo no vas a juntarlo en menos de un día? Pero no me lo robé. Todo este elixir negro que van a ver que me robé, neta, 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 no me lo pude robar porque no tenía el almacén de elixir negro. Y sí fue así de, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y se los quería compartir de todas maneras porque no sé si decir que es la mayor cantidad de elixir negro que me he robado. Porque técnicamente no me lo robé, pero pues sí me lo estoy robando. Entonces es algo así medio raro. Ustedes díganme si sí cuenta o no cuenta. Aquí me lo pueden dejar en sus comentarios. En fin, se los quería dejar. Aparte de eso, van a decir, Peter, ¿cómo lo lograste? Si yo llevo 3 semanas en TH7 y no lo logro. Peter, es que, ¿cuál fue tu secreto? Porque yo ya llevo casi 2 meses en Ayuntamiento nivel 7 y todavía no lo logro. Me cuesta mucho, me roban mucho. Y bueno, en este video lo vamos a demostrar. Otra cosa que les quiero mencionar y que van a ver en este video es que ni de broma, o sea, ni de broma voy a hacer la jotada ni la pendejada de llevarme pociones de electrorrayo para lanzarlos en el almacén de elixir negro de nuestros oponentes y así robárnoslo. ¿Por qué lo digo jotada? Porque admitámoslo, tú que me estás viendo, seas hombre, seas mujer, sabes que te emputa, que te mega encabrona cuando alguien llega y simplemente, aunque tú tengas súper bien protegido tu almacén, te lance 3 rayitos y con eso te robe 600, 700. Entonces te empiezas a arrancar los cabellos y dices, no, ¿por qué? ¿Por qué? Hijos de perra, desgraciados, que se pudran. Pero tú también lo haces y entonces te quedas así de a ver cuál es la incoherencia de hacer eso, ¿no? Entonces yo también sería muy incoherente si les enseñara a hacerlo así. Y no, les voy a enseñar cómo juntar 10.000 de elixir negro. Insisto, estos 3.000 que me estoy robando no cuentan. 3.232 creo que es lo máximo que me robé. Porque al final del día no, no tenía el almacén. De hecho, ahorita que van a ver el siguiente ataque, van a ver que voy a estar en cero. Se van a decir, pero ¿y esos 3200 dónde quedaron? No cuentan, amigos. Nada más se los quería mostrar para que vean mi frustración y se las quería compartir. Que dijeran, maldito pirte suertudo, que no te robaste nada. Ahí está, pueden ver que estoy en cero porque pues apenas tenía el almacén. Y bueno, ¿cómo lo logré? Empecemos por algo muy sencillo. Como ustedes vieron, si siguieron toda esta serie, si no la has seguido porque apenas dijiste, oye, ¿cómo logró este tipo? Porque leí el título de su video y se me hizo muy curioso y así fue como encontré el canal y eso. Te invito a que veas la serie de mi segunda aldea, que veas cómo llego siendo Ayuntamiento nivel 6 a Cristal. Y en Cristal, yo sinceramente quería hacer diferentes videos, ¿no? Dije, bueno, pues posiblemente me tarde 2 o 3 videos, entonces en esos 2 o 3 videos les enseño diferentes técnicas, cómo diferenciar esto o aquello. Sin embargo, no, yo lo que generalmente estaba tratando de buscar era romper el ayuntamiento y si me daba oportunidad de robarme algo de elixir negro, pues también. Por ejemplo, en esta podemos ver que estaban acelerando sus dos perforadoras de elixir negro y yo hubiera sido demasiado menso si no las atacaba. Ya está bueno, y pueden ver que ya destruimos una. Ahí ya rápidamente se ve cómo se destruye la otra. Y ya son 266. Y bueno, ahí estaba la otra. También decimos atacarla lo más rápido posible. Porque de hecho ahí me podía estar robando hasta 3000 y cacho. Era bastante bueno. De hecho, nada más que no me acuerdo dónde estaba su almacén. Aún así nos robamos 522. Creo que bastante bueno. Aquí esta es una aldea abandonada que también, como ustedes pueden ver, dices, ah, pues parece que sí se va a poder. Podemos ver que también, aunque por ahí está la cosa medio dura, ahí tenía uno, los otros dos están arriba, entonces de alguna manera tenemos que llegar. También van a ver que lo hago con puras arqueras, y son arqueras nivel 3, ni siquiera así que digas, puta, es que ya son arqueras nivel 5, y no, 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 con arqueras nivel 3, que son de las que tenías en Ayuntamiento nivel 6, porque apenas las estoy mejorando cuando tú estás viendo este video, si lo estás viendo en el momento que lo subí, apenas las estoy subiendo a nivel 4. Entonces aquí apenas estaban en nivel 3 y lo logré. Había veces que me desesperaba sinceramente y decía, oye, pues llevo muy buenas rachas como esta, ¿no? Por ejemplo, esta no mames, o sea, me llevé 1500 de elixir oscuro. Ah, no, 1500 no es mucho, se está sumando. Ahorita vamos a ver cuánto me robé realmente, pero aún así,
Estoy robando 1000 y eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy poco a poco bajando, pero no bajo así de que, ah, ya me vale por completo los trofeos y eso, sino que yo me mantuve en que estaba busque y busque y busque todavía como para mantenerme en cristal a 1100. Bueno, aún así fue bastante, no lo pueden negar. Fue un robo excepcional para alguien que está empezando. Por ejemplo, aquí también, si se dan cuenta, muchos de los ataques que estoy haciendo no fueron como yo me los esperaba, no fueron que el ayuntamiento estuviera fuera. Porque bueno, si dices, ah, pues mira, las perforadoras nos las está regalando, pues qué más da, ¿no? O sea, si nos las está regalando, insisto, ya estamos de bajada, ya no nos interesan los trofeos. Entonces, pues esa es una. Otra, si tú estás de plano, pero ahí sí te vas a tardar infinitamente más en decir, no, es que yo solo quiero trofeos, trofeos, trofeos. Te puedes mantener en cristal y puedes estar rompe y rompe ayuntamientos. El bonus por cada vez que rompas una son 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Entonces estamos hablando que cada vez que destruyes un ayuntamiento te vas a robar 50. Estamos hablando que con 10 ayuntamientos que destruiste son 500, con 100 son 5000. Pero se me hace muchísimo más pesado así. Por ejemplo, aquí pueden ver que voy a tener la oportunidad de romper el ayuntamiento y además de eso decir, ah, bueno, pues además de que lo rompí y obviamente se lo estoy mostrando, pueden ver que por donde está el Rey Bárbaro, pues ahí está una de las perforadoras, ya la tiene en nivel 4 y la otra está hasta abajo, entonces pues va a ser un muy buen ataque al final del día porque rompemos el ayuntamiento para no bajar tanto, porque también si estás en plata 1, plata 2, que es lo que generalmente recomiendo para que farmees, si no te estás buscando el rey, cuando estás farmeando para recuperar todo lo demás. Pero cuando estás buscando al rey, sí creo que en donde te tienes que subir a oro 3 de perdida. Oro 2 es más factible encontrar buen elixir negro. Oro 1 en definitiva te lo vas a encontrar a cada rato y ni se diga en cristal. Si estás en cristal 3, que ya insisto, aquí en esta guía de mi segunda aldea te mostré cómo puedes llegar simplemente con arqueritas a... Que no es la gran cosa, no reinventé la rueda ni nada. Es algo que ya muchos hacían. Haciendo solo eso, llegas a cristal y entre cristal y oro uno que te mantengas antes de que te des cuenta. Incluso los que me siguen en Twitter vieron como yo les dije, llevo menos de 2 horas jugando y ya junté 5000 de elixir. Y si hubiera contado el ataque que había hecho, porque fue como 2 horas antes de que mi almacén estuviera listo, entonces se hubiera puesto, llevo menos de 2 horas jugando y ya llevo 8000. O sea, hubiera sido una mentada de madre. También digo, si nos ponemos a contar el tiempo de que me quedé dormido. Porque pues uno tiene que dormir, ¿no? O sea, 8 horas. Unas cosas que tuve que arreglar en una de las canteras. Que bueno, todavía cuando grabé esto seguía actualizando la página web y chalala. Si me pongo realmente a decir, bueno, esto fue realmente el tiempo que dediqué a farmear para tener a mi rey bárbaro, me tardé 4 horas. Pero bueno, si les ponía 4 horas iban a decir que era un pinche exagerado, que eso es imposible, que a menos que use gemas nadie en su sano juicio lo puede lograr. Entonces, pues preferí ponerles que se puede conseguir en menos de un día. Todos los que están en el clan de 1.0 vieron cómo así dije, bueno, pues voy a empezar a farmear. El siguiente día todos estaban así de wow, o sea, lo logró, se tardó solo un día en hacerlo. Mucho de esto que están viendo son repeticiones, ¿por qué? Porque yo a veces decía, no, pues me quiero mantener en cristal, ¿no? Y trataba de subir y subir y de subir y de repente me encontraba pues estas aldeas y entonces decía, oye, pero pues aquí de este lado, como aquí estamos viendo, pues me están regalando las perforadoras, ¿no? Pues entonces atacaba, a veces si podía robar un poco más, robaba, si no podía, pues decía, bueno, pues ya me robé 360, no está mal. Entonces, pues más o menos es lo que yo les recomiendo, que una se fijen. Si tiene el ayuntamiento fuera para destruírselo, ¿no? Para que se puedan subir y se mantengan en un ratio más o menos bueno. Otra cosa que les recomiendo, una vez visto eso, es dónde tiene el almacén, porque hay uno o dos ataques por ahí, no creo que solo fue uno, en donde la persona estaba regalando su almacén sin nada que lo protegiera ni nada. Al final de cuentas perdí copas, pero insisto, vamos de bajada y nos dan igual, al menos en mi caso me daban igual. Y aún así me robaba como 340. Luego otra cosa que muchos, es justamente este es el que le decía, fueron como 200, ¿ven? Les dije entre 200, 250, una cosa así. Pero bueno, lo estaba regalando y cuando te están regalando el elixir negro, pues no les haces el feo. Una cosa que luego yo veo que muchos de ustedes tienen problemas para juntar para su rey bárbaro es que se obsesionan por llegar al almacén. Es como que dicen, no, es que yo no importa lo que tenga que hacer ni a quién tenga que matar, yo voy por ese puto almacén de mierda y me vale todo lo demás. Entonces, eso es lo que luego los frena mucho a realmente, real, realmente. Miren, aquí también nos estaban regalando el almacén. Les dije que había uno o dos videos en donde nos lo estaban regalando. Sin embargo, pues bueno, no me interesaba tanto porque ya le había robado todo. Ahí pueden ver, ya tenía los 180 que tenía. Y me fui.
Entonces, hay veces que tenemos mucha suerte, como por ejemplo el primer video que fue Epic Fail para mí. Pero fue, además fue curioso porque en mi vida me había tocado una aldea tan abandonada como esa. Si alguien que ya de plano te la deja así de toma los recursos. Jamás, jamás en mi aldea original, en la aldea grande, como ustedes le dicen, jamás ni una sola vez en 10 meses, casi 11 meses, me ha tocado una aldea así y en la cuenta chiquita me toca y es así de, jaja, qué cosas, ¿no? Bueno, aquí pueden ver, seguimos en lo mismo. Pero bueno, si no contamos esa aldea, o sea, si la dejamos aparte y ven los demás, o la segunda aldea que ataqué, ya cuando empezamos en serio y que me robé 1000, había veces que me robaba 500, o menos 200, ustedes lo están viendo ahorita, había veces que me robaba 160, hubo unos cuantos de ataques que de plano no se los demostré porque eran muy patéticos, en donde me robaba, no sé, 26, 56. Pero también destruía el ayuntamiento, ¿no? Entonces decía, ah, pues bueno, ahora sí que todo es bueno, todo es bueno. Aquí al final fueron 312 los que robé. Y de piquitos en piquitos, de vamos por aquí y ahora por acá, ahora vamos a hacerle aquí y ahora otro piquito por allá. Por ejemplo, aquí estoy destruyendo el ayuntamiento y no me estoy concentrando en llorar y decir, no, es que su almacén y lo que sea, y chalala. Y de hecho, cuando estaba haciendo esto, también mi cazuela de hechizos estaba ocupada. Entonces, con eso, aunque ustedes vieron al principio que sí tenía las dos pociones. Después me las deshice de ellas en la campaña de los goblins. Al menos de la electrorrayo y todo lo hice así con puro arquera, 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 arquera. Entre 180, 200 arqueras, tras, 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 tras. Y de poco a poco, insisto, aquí van otros 492. Si van haciendo las sumas de eso, pues ya llevábamos aquí más de 5000. De hecho, aquí ya eran las 4 de la tarde del siguiente día. Entonces, más de 5000. Yo creo que por aquí ya llevaba como 7500, 8000. Y seguía, ¿no? Pa, 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 pa. Entonces, pues bueno, espero que les sirva, que me lo dejen en sus comentarios y me digan si esta técnica les sirvió, si de plano dijeron, ah, no, a mí no me funcionó, y yo sí soy un pinche joto que sigue usando electrorrayos para robar el almacén. Que al final de cuentas, pues, siento que eso es infinitamente más caro, porque además de que es una jotada, te ponle tú que tres pociones de electrorrayo nivel. Ahorita estoy parafraseando porque no me acuerdo perfectamente, porque yo sé que alguien va a sacar Wikipedia de Clash of Clans y va a decir, no, cuestan esto. Y tú eres un imbécil por decirnos que costaban eso. Entonces, no, yo estoy ahorita parafraseando. Digamos que estás en nivel 4 de pociones de electrorrayo, te cuesta 20.000 cada una. Entonces, puedes hacer tres, te estás gastando 60.000 en nada más esas pociones, más que se va a tardar hora y media en que se levanten, o te gastas gemas para que se acelere tu cazuela de hechizo y con eso ya adelante. Y no, pues yo aquí, yo nada más ponía a hacer 50 arqueras en cada una de mis cuarteles, atacaba, regresaba, ya tenía otra vez, volví a poner para que volvieran a hacer 50, me iba a buscar, volví a atacar, y así una y otra con arquera, 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 y no dejaba de atacar, pa, 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 en 2 horas ya llevaba 5000. Al siguiente día, cuando ya tuve oportunidad, digo, aquí están viendo lapsos de tiempo, ¿no? Porque también, pues, insisto, estaba con la página web y estaba haciendo otras cosas. También fui al cine, si no me falla la memoria, entonces, por todas esas razones, pues, están viendo esos lapsos de tiempo, pero técnicamente fueron otras 2 horas al siguiente día, en total, insisto, 4 horas, y ¡pum! Ya tenía para mi rey. Entonces todos me dijeron, no mames, pero ¿cómo lo lograste? Y yo sí, pero no estoy reinventando la rueda, simplemente vas y buscas las perforadoras, que, por ejemplo, cuando ves que ya tienen ayuntamiento, o sea, si ves que tienen ayuntamiento nivel 7, de plano ni te molestas, porque no tienen perforadoras, y generalmente protegen mucho su almacén de elixir oscuro, entonces va a estar muy, muy perro, pero así muy estúpido que logres robarle lo que tiene ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, me lo medio regaló. Creo que esta persona no sabe cómo funciona Clash of Clans, entonces medio regaló su almacén de elixir negro. Digo, aquí estaba obsesionado con proteger su ayuntamiento y todo lo demás. Incluso, no, ahí arriba tiene el héroe, pero este diseño mejor ni opino. Entonces, pues así, de poco a poco, los niveles 7 no nos sirven, pero en lo más mínimo, los niveles 8 sí nos sirven porque ahí es cuando puedes decir, bueno, puedo romper el ayuntamiento y aquí ya nos desbloquearon una de las perforadoras, entonces puedes ir a buscar y decir, ah, mira, aquí la tiene, pues tiene tanto, si nos conviene, vamos a destruirla. Ah, por ejemplo, en esta tiene ayuntamiento nivel 9, la destruimos. Pum, y ya porque son dos, y en nivel 10 son tres perforadoras, entonces hay que buscarlas. Hay gente que sí las protege mucho, hay gente como yo que, por ejemplo, si me buscan en Latin Curios en mi aldea principal, van a ver que yo pues las rega casi casi las regalo. Una la tengo medio protegida, pero poco, y otra así de plano la tengo así de pop, pues si alguien se lo roba.
Y trato como conectarme cada 2, 3 horas y así quitarle. A menos que ya tenga escudo y que te esté totalmente ocupado y diga, ¿sabes qué? No voy a poder jugar en 8 o 10 horas. Entonces digo, ah, pues ya que se quede acumulado. Pero si no tengo escudo, trato de conectarme entre media hora, 1 hora y decir, ah, quitar. Para que en el momento que me ataquen se roben, no sé, 20, 15 de elixir oscuro. Hay veces que les va bien y se han robado hasta 2000, nada más de lo que tengo en las perforadoras, ¿no? Que también he dicho, ouch, pues sí duele. Pero pues sí se logra. Creo que este fue nuestro último ataque, no, este fue nuestro penúltimo ataque. Insisto, no le estoy mostrando algunos ataques pequeños de 86, 26, pero pueden ver en todo el video, jamás, a menos que estuvieran regalando lo que estuvieran en una esquina, sí, siempre que estuvieron en el centro del almacén, que lo protegen súper bien, jamás me preocupé por él, jamás dije voy a llegar por él, me da igual lo que esté pasando allá, yo nada más con sus perforadoras de elixir oscuro, pum, 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 y lo logramos. Ok, bueno, aquí ya fueron como 119. Insisto, en el siguiente creo que no se grabó bien o sí. No, creo que fue una repetición ya al final de cuentas. Aún así, si pueden ver, me podía robar hasta 2268 y creo que ya solo me faltaban 110 o 140 para mi rey. Ya era así como la última y nos vamos. Ya estaba en oro 3 cuando me encontré con esta aldea y fue así de vergas, ¿no? Pero bueno, me robé 200, ¿qué? 249. Regresamos y tenemos 1000, digo 1000, 10.000, ya no me cabe nada más, entonces pues aunque me hubiera robado más, se hubiera desperdiciado, le ponemos justamente aquí y listo, ya tenemos a nuestro rey bárbaro. Así de sencillo fue, insisto, inténtalo, es muy fácil, la verdad es que luego me sorprende cómo hay comentarios que me dicen, es que llevo un mes y no lo consigo y cosas así. Incluso el que me dice, es que ya llevo una semana, yo sí de, güey, ¿por qué te tardas tanto si esto se consigue en 4 horas? Pero bueno, si te gustó el video, recuerda que un like ayuda mucho. Según yo, ya no tengo nada más que enseñarte en esta aldea, más que bueno, en la guerra y eso, pero eso te lo subo con sábado de guerra. Si crees que hay algo que todavía yo te pueda enseñar con esta aldea pequeña, dime. Si no, pues bueno, yo creo que este podría ser el último episodio de la serie y ya nos regresamos con miércoles de farming. Pero al final de cuentas, tú me lo puedes dejar en tus comentarios. Espero que esta serie te haya ayudado mucho como a mí me divirtió hacerla. Yo fui tu amigo Peter, que estés muy bien y hasta la próxima. Do it, 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 do it